sigue la polémica con el pollo. He perdido algunos adeptos. Hay un mensaje por ahí que dice, Juan Pablo, todo muy bien, pero el pollo se arranca con la piel para arriba, en esta no te banco. Dice, todo muy bien, pero en esta no te banco. Che, pará un poquito. Lo vamos a volver a hacer al desafío, pero yo ya concentrado en la cocina, no como fue el año pasado, que yo estaba conduciendo y, bueno, me ganó el tipo, pero porque él estaba ahí. Bueno, eso va a ser en otro momento. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenida a primavera, che. Que finalmente llegó, no el miércoles, que estuvo espantoso, pero sí el jueves. Llegó la temporada más linda del año, no para los alérgicos, pero la más linda, definitivamente. Así que, bueno, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por los mensajes. Hay un montón de consultas. Nos hacen consultas específicas. Bueno, las tratamos de contestar a todas y derivarlos a la empresa o al profesional que estén consultando. Hay varias. Gracias. Incluso hay gente que nos... Hay un mensaje de San Juan, capital, que nos están mirando por internet. Suponemos, sí, por internet, definitivamente. Así que, bueno, re contentos. Che, bueno, arrancamos. En un ratito vamos a hablar de ejemplos de hall de entrada. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sacar ideas. Temas eléctricos en un ratito, inmobiliarios también, de todo, como siempre. Y hoy, Germán Neder, nuestro amigo cocinero, rival en algunas circunstancias, trajo un bicharraco que es mejor comerlo que verlo, digamos. Pero bueno, vamos a aprender, porque obviamente sale mucho más barato si uno lo compra así. Germán, buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Juan, para vos, para todo el televidente. Sí, como lo dijiste vos, justamente, es más barato comprarlo de esta forma que ir a comprarlo ya hecho. Claro. Así que bueno, hoy trajimos de plato, lo que vamos a hacer es, trajimos dos tipos de platos que vamos a hacer, una entrada y un principal, para darle la despedida a lo que va a ser el invierno y darle la bienvenida a la primavera, como vos dijiste. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? De entrada vamos a hacer raba. Perdón, sí, por la ignorancia, eso es un calamar, calamaretti, calamaretini, calamar. No, esto es calamar. Punto, calamar. Este es el calamar, fíjate. Los tentáculos, la cola del calamar entero. De esta forma viene el calamar. De acá sale la raba que tanto se consume. Sí. Es uno de los platos más consumidos en la gastronomía santafesina y también mundialmente. ¿No vas a tirar algún secretito con la raba? Porque a veces viste, te salen todas o gomosa o apelmazada. Está bien hecha la raba, si no... Exacto. Sí, vamos a dar unos tips para que la puedan hacer en su casa y también, bueno, obviamente recomendaciones a la hora de limpiar el tubo. Por lo general uno no compra de esta forma el tubo, no. Pero lo bueno de esto, que comprando el calamar entero, vos podés aprovechar no solamente el tubo, que es donde sacás las rabas, sino que también la cola, los tentáculos, y podés hacer diferentes cositas. Con los tentáculos podés hacer un arroz como voy a hacer hoy, o un escabeche, con la cola lo mismo, el tubo obviamente las rabas, lo podés hacer relleno, podés hacer de todo. Escucha, en un ratito, despacito nos enseñás cómo se limpia eso. Dale, perfecto. Porque la verdad que ni idea. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? Como germán.neder, y bueno, ahí me pueden encontrar lo que hacemos, preguntar, sí, lo que quieran, ahí estamos. Sí, te van a preguntar. Pues si le queda alguna duda de cómo se limpia ese bicho, ahí pregúntenle a él, porque no es nada sencillo, pues uno ya compra la raba hecha y todo, pero así es mucho más barato. En un rato vamos allá. Nadia Robledo, ¿cómo andamos, arquitecta y amiga de esta casa, con algunos ejemplos de holes? Hall de entrada. Es lo primero que nos encontramos cuando entramos a las viviendas y tienen ciertas funciones y cierta utilidad también, que por ahí no le damos mucha importancia. Y bueno, acá le vamos a contar. Depende a dónde entremos y depende cuándo entremos. Lo primero que te encontrás cuando entrás, si volviste tarde, es tu mujer que te dice dónde estuviste. Bueno. Estuviste con los delincuentes de tus amigos. Bueno, de eso es otro tema. Entonces está antes del recibidor, está esperando. Listo, vamos a los ejemplos mejor. A ver, para comprender un poco más esta parte de la casa, de la cual creo que nunca hemos hablado. Mira, en este caso los primeros ejemplos que traje son de halls de entrada que se diseñan, que es un espacio diseñado especialmente para esa función. ¿Que cuál es la primera función de los halls de entrada? Distribuir. Uh-huh. Uno entra y uno ya sabe que para un lado va a la parte social, que es el living y el comedor, uh-huh, a la parte de servicios, que son la cocina y los baños. Y la tercera, que es la parte íntima. Uh-huh. Esa sería la primera función, que es distribuir. La segunda es recibir. Sí. Nosotros entramos, vos recibís invitados, tenés que dejar el abrigo, tenés que dejar la cartera,
¿A dónde? Claro, sí, ¿A dónde lo dejo? Termina siempre con los sillones, en la silla, sí, o llevándola a una de las habitaciones. Sí. Entonces, uno tiene que poder entrar y despojarse de lo que tiene. Los abrigos, la billetera, el celular, dejar todo, ingresar, sí, es que sí, a la casa. Queda todo tirado en el sillón ahí, sí, sobre todo en invierno. Todos, sí, los abrigos, que entramos y dejamos, sí, por cualquier cosa. ¿Y otra función más? Y la tercera función es de guardado. Guardado, pero lista infinita de cosas que se pueden guardar en los hall de entrada. Ajá. Llaves, billetera, anteojos, abrigos, carteras, paraguas, sí, celulares. El paraguas en mi casa está colgado donde van colgadas las llaves. Bueno, lo cual es digamos, raro, pero no tenemos otro lugar. En el llavero, que está en, claro, la pared, ahí va colgado el paraguas. Pero está a la entrada, ¿no es, claro, cierto? A la y entrada. Bueno, ahí tenés armadito un pequeño recibidor, sin quererlo, ¿viste? Uh-huh. Y hay que pensar en esas cosas al momento de diseñar la casa. Sí. Porque si no tenés dónde poner algo para guardar, para, es un tema para tener en cuenta. Es un tema para tener en cuenta. Y hay ciertos elementos básicos para poder armarlos en, qué sé yo, por ahí entras a un departamento y no tenés un lugar que es un hall, pero bueno, por ahí en los ejemplos que vimos antes, había a lugares ver, chicos. Quiero ver de nuevo, che. Ajá. Por ejemplo, ahí ese me gustó mucho, los colores y demás. Y con solamente una mesa recibidora, una mesa de arrime, donde vos puedas llegar y apoyar la billetera, el celular, un espejo, un perchero. El perchero es... Sí. Es importante. Útil. Para los abrigos que llevamos por ahí, ahora no tanto, pero en invierno lo que usamos más usualmente... Para no ir y recorrer toda la casa, tenerlo ahí a mano. Y si se puede un paragüero, mucho mejor. Mucho mejor. Porque el paraguas, cuando llegas de. Andás con el paraguas mojado por todos lados. Sí. Y es incómodo. ¿Y la gente toma en cuenta esto al momento de diseñar? O sea, cuando vos te sentás con alguien que te está pidiendo. No es un espacio puntual que lo piden. Yo quiero un hall de distribución, pero sí se tiene en cuenta a la hora de diseñarlo. De entrar y tener ese espacio para poder dejar tus cosas. Uh-huh. Y en la última foto, a ver. Esa es otra costumbre que se empezó a usar por ahí en la pandemia, y algunas personas lo usan, el hecho de descalzarse también. Ajá. Hay gente que llega, se descalza, y bueno, tenés que tener un lugar para dejar el calzado y ponerte el calzado cómodo y andar por casa. No, sí, cosas para... Eso es una de la cultura, viene de la cultura oriental, pero sí, claro. Algunos lo aplican. En pandemia sí muchos lo aplican. Sí, así que bueno, con estos consejitos y estos tips, espero que puedan armar su... A tener en cuenta. A tener en cuenta. Sí, que sí, uno no toma en cuenta. ¿Dónde poner la cartera, la billetera, las llaves, el paraguas? Bueno... ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? Porque por ahí te quieren consultar. Che, mira, ¿te puedo mandar una foto, por ejemplo? Yo tengo, sí, esta entrada de mi casa. ¿Qué se te ocurre que puedo hacer acá? Sí, me mandan. ¿Cómo te encuentran? Me encuentran como arc.nadiarobledo en Instagram. Y ahí me pueden escribir. Tienen el enlace a mi WhatsApp. Así, ajá, que no, ningún problema. A ver, está bueno esta posibilidad, ¿no? Que nos da la tecnología de poder sacar una foto. Ustedes se lo mandan al Instagram o al WhatsApp de ellas. Y nada, te tiene una idea por ahí, una idea, que después se puede concretar o no, es otra historia, pero aunque sea tener una idea, porque a veces uno tiene un espacio ahí y no sé qué hacer. Bueno, por ahí una sugerencia viene bien. Gracias, Nadia. No, gracias. Ustedes. Che, bueno, yo me voy a la cocina. Quiero que me expliques, Germán, paso a paso, despacio, cómo se limpia eso, porque yo quiero ahorrar plata. En vez de comprar la raba ya hecha, quiero comprar el bicho así y limpiarlo, pero es complejo. Bueno, como vos decís, obviamente hay mucha diferencia en el precio comprando el tubo entero que comprando solamente las rabas o los tubos solamente del calamar. En este caso está el calamar entero. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente lo ideal sería hacerlo bajo del grifo, o sea, de la canilla. Y despacito vamos a despegar todo lo que sean las vísceras, metiéndole los dedos acá adentro, despegando las vísceras del calamar. Fíjate cómo se va desprendiendo. Si me acompaña la cámara ahí. Y esto es lo que vos decías hoy, que me preguntabas fuera de cámara. ¿Cómo se llama ese plastiquito que tenía? Esto se llama pluma, que vendría a ser la vértebra, digamos, del calamar. Bien, esto es importantísimo sacárselo
porque si lo llega a cortar con esto al tubo, después lo vas a sentir a la hora de comerlo con las rabas. ¿Eh? Fíjate cómo va saliendo todo esto. También se ve que mis manos tienen se ponen negra por la tinta del calamar, que es la vejiga del calamar, de donde saca la tinta para hacer los tallarines, los fideos con tinta de calamar, o hacer el mismo un risotto con darle color. Eso es lo que provoca. Bien, lo vamos a sacar. Fíjate cómo desprendió todo acá, todas las vísceras. Tengo los tentáculos por otro lado. Qué lindo, qué agradable. Lo que vamos a hacer ahora es, por un lado, agarrar y cortar donde empieza el ojito para desprender la parte esta que se descarta, que vendrían a ser todas las vísceras del calamar. Y esto se va a reutilizar. Lo único que se le saca es la boca del calamar, que parece un pico de loro. ¿Eh? Se le saca también esta boquita. Y ya nos quedan los tentáculos para usarlo en cualquier preparación. Esto lo único que hay que hacer es meterlo bajo de la canilla y sacarle unos plastiquitos que tienen en los tentáculos del calamar. Bien. Por otro lado tenemos el tubo. Fíjate que el tubo va a pasar a ser solamente sin tentáculos. Se le va a sacar la cola, que también la vamos a utilizar en otra preparación, que justamente vamos a hacer hoy. La vamos a sacar la cola y nos va a dar la posibilidad de pelar el calamar, el tubo. Y ahí empezamos a pelarlo. Siempre esto, hacerlo ideal abajo de la canilla, cosa que sea más fácil, más higiénico, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos el tubo limpio, bien pelado, vacío por dentro, se le saca toda la grasa que se pueda sacar, nos queda listo para cortar lo que van a ser las anillas de calamar para poder hacer nuestras rabas. ¿Y con los tentáculos qué hace, negro? Después, y con los tentáculos, en este caso, lo vamos a utilizar para hacer el arroz con calamares, obviamente. Oh. Lo vamos a picar bien chiquitito, junto con las colas, y vamos a hacer la preparación en el sofrito que vamos a hacer para hacer el arrocito. ¿Cuánto cobra para venir a casa a limpiarme el calamar? Porque la verdad que es bastante desagradable. Pero es sencillo. Por una vez que la agarrás a la práctica, es sencillo. Y en el bolsillo también es sencillo. Escuchen, limpiador de calamar a domicilio. Nueva empresa, nuevo emprendimiento. Con Germán necesitamos una pequeña pyme. Él es el que va a su casa y yo soy el que factura. Bueno, amigos, siga tranquilo. ¿Cómo andamos, Bartolomé Segueso? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Bien, Juan Pablo, ¿vos? Bueno, Bartolomé, saben ustedes, pertenece a la Asociación de Electricistas de Santa Fe. Exactamente, APIE. Exacto. Bueno. La vez pasada hablamos, digamos, de la institución en general, y yo le pedí que yo quería hablar del tema de seguridad, porque ellos están en esto. Y me trajiste que elementos prehistóricos ahí y elementos nuevos. Exactamente. Sí, mirá, en este lado traje, para aquellas personas que por ahí tienen en su casa, los viejos tomas de dos patitas. Yo me acuerdo del negro ese, el otro no, pero, pero del negro ese sí, en mi casa había uno de esos. La llave de corte, la llamada llave sapo. Cuando yo era chiquito, en casa había uno de esos. De la negra. Bueno, esos son cosas obsoletas que han dejado de utilizarse. Y la recomendación de hoy es justamente mostrar un poco lo que se utiliza actualmente, ¿no? Uh-huh. Elementos de seguridad. Y hay tres componentes importantes en la instalación a proteger. Y los elementos que protegen nuestra instalación son el disyuntor diferencial, porque trajimos algunos modelos. Son disyuntores diferenciales. ¿Estos? ¿Y estos? Esos son llaves térmicas. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, justamente ahora vamos a hablar de ese tema. Eso es lo importante que la gente sepa. ¿Para qué función se colocan cada uno de estos elementos? La térmica es el elemento más común que encontramos en las casas. Es un elemento que protege ante un cortocircuito. Yo creo que una vez vos dijiste, corté un cable con la tijera, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, justamente en ese momento esto salta para que desconecte la energía de la instalación eléctrica. Sí, casi me quedo pegado. Una casa que alquiló una persona querida. Esta parte es para eso. No era mi casa, claro, pero claro. Yo fui a querer ayudarla y cuando corté, ¡pah! Me pegué un susto importante, digamos. Segundo elemento, disyuntor diferencial. Traje algunos elementos, unos modelitos para que lo vean. ¿Y esto va, o sea, estas cosas van juntas en la caja? Son dos cosas que tenés que colocar mínimas. Tanto la térmica por un lado, para una función, y el disyuntor por otro. O sea, voy a correr un poquito. Estos serían los elementos mínimos a instalar. Así. En una casa mínima. ¿Para qué sirve el diferencial? Que tiene un botoncito, acá lo pueden ver. Ese elemento protege a las personas ante un contacto directo. Es la típica patada. Me dio una patada.
Bueno, esto protege para que vos no te quedes electrocutado, que no pase ningún percance. Para nuestras mascotas también, es importante. ¿Y qué pasa cuando esto... actúa, salta? Salta, por ejemplo, a ver, ante un rayo, hay casas en las cuales salta a cada rato. Bueno, eso se llaman pérdidas eléctricas. Por eso justamente desde APIE siempre recomendamos que llamemos a un profesional matriculado. Para eso estamos desde APIE pidiendo o aconsejando a la ciudadanía que llamen a alguien, una persona que sepa, que esté en el tema. ¿Nunca les pasó a ustedes, gente que están mirando esto, nunca les pasó que hay, le salta y salta y salta, hay alguna pérdida en alguna parte de la casa y tenés que llamar a un tipo que sepa y entra a buscar, y va aislando las zonas, claro, hasta que dice, bueno, acá es? Le pasó a un primo hermano mío, la pérdida estaba detrás, en un cable que estaba detrás de la cocina, hasta que llegamos de ahí. Vos sabés que cuando uno arma una instalación eléctrica, lo ideal es armar por circuitos, por zonas. Por zonas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vos tenés, voy a mover esta térmica acá, una térmica que es para lo que es cocina, por decirte una cosa, claro, y vamos a poner otra que es para el dormitorio. ¿Mm? Entonces, en el caso de una falla, vos podés apagar algunos de estos elementos para detectar dónde está el espacio de la falla. ¿Cómo me doy cuenta si tengo alguna pérdida? Hay que buscarla. Eso lo puede ver un matriculado. No es tan simple. Este elemento acusa cuando hay una pérdida saltando. O sea, cuando se apaga la luz, y se apaga, y se apaga. Bueno, viste, vos empezás a decir malas palabras. Sí, exacto. Justamente porque decís, pucha, ¿dónde estará el problema, no? ¿Cuánto dura esto? ¿Qué vida útil tiene esto? O sea, ¿cada cuánto dura bastante esto? Sí. Normalmente el fabricante no da una pauta sobre vida útil. Acá en Santa Fe, la UTN hace estudios sobre elementos de protección. Pero hay una recomendación para la señora o el señor de la casa. Tiene este botoncito. Cada tanto probarlo. Es una vez por mes, cada 30 días. Para ver si está haciendo lo que tiene que hacer. Y en lo que estamos hablando, otra de las recién veíamos el toma de dos patas, otra de las cosas que se han modificado hace años ya, es el uso de este tipo de tomas de tres patas. Con la descarga tierra, justamente. El tercer elemento de protección de la casa es la jabalina. Claro. La jabalina de puesta a tierra, que justamente es parte de este conjunto de protección de una casa. De una casa y de un edificio, de un local. Bartolomé, ¿dónde los encuentra la gente? Digamos, una asociación que nuclea a los electricistas matriculados. Más seguro que eso. ¿Cómo los encuentra la gente? A PIE, 12 de Infantería, 1941, ahí está la asociación. Tenemos Instagram, ahí está Facebook. Y después por las redes lo encuentran como a PIE. Gracias, Bartolomé. Gracias a vos, Juan Pablo, gracias. Che, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Esto recién empieza. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y por aprender juntos, que creo que lo que hacemos hace un montón de años. Primera pausa, ya venimos, dale. Bueno, hola, buenas tardes, Juan, siempre los miro, dice, bueno, pide el dato de las persianas y demás. Dice, el asado se hace lento para... me hizo acordar que tenemos un temita que discutir con Germán. Se hace lento, dice, para disfrutar de un buen aperitivo, jaja, un abrazo. En un rato vamos a hablar porque, bueno, nos quedó pendiente ahí
Jorge Rango también nos escribe, muchas gracias. Desde San Vicente, quisiera saber si en alguna hablaron de revoque plástico para frente. Sí, bueno, ahí le pasamos el dato también. Después vamos a la polémica de la duración del asado, de cómo se lo hace. Pero ahora Germancito quiere adelantar un poco el plato. Germán, ay, qué aroma que hay en este estudio, por Dios. Dale, amigo. Bueno, Juan, como vos dijiste, hay aroma. Bueno, por un lado estamos haciendo, ya empezando el sofrito de lo que va a ser nuestro arroz con calamares, ¿eh? O sea, hay muchas formas de hacer arroz con calamares o calamares con arroz, en este caso que hay bastante. Se puede hacer como un risotto y agregar los calamares, se puede hacer como una paella, que es lo que voy a hacer yo, y agregar los calamares, el arroz y no tocarlo más. Se puede hacer guisado, se puede hacer de la forma que ustedes quieran. Yo puse en este caso cebolla, pimientos, ajo y perejil a sofreír. Una vez que esto está, lo que voy a hacer es agregarle las colas y los tentáculos picaditos y los llevo a cocinar también. Recuerden que el calamar tiene un secreto, digamos. Siempre tiene que pasar, o sea, en el caso de las rabas, siempre la cocción tiene que ser de un minuto a tres. Más que eso no, porque si no va a ser chiclosa. Es el primer tip que te voy a tirar. Bien. Y con respecto al calamar, también lo mismo. O sea, si vamos a hacer un arroz, una paella, lo que sea, se ponen 3 minutos antes de servir o se pone tiempo, o sea, que se cocine un buen tiempo pasando los 20 minutos, ¿eh? En este caso yo voy a cocinar antes el calamar para que se vaya cocinando con el tiempo del arroz y quede tierno a la hora de comerlo. ¿Bien? O 3 o 20. Punto. Exacto. En el medio, bueno, te van a salir chiclos. ¿Temas rabas? ¿Cómo hacemos con el tema rabas? Yo agarré unas claras de huevo, corté las anillas de calamar, condimenté las claras de huevo, dejé las anillas dentro de la clara con un poquito de harina. Es como un engrudo lo que se hizo, ¿eh? Y ahora, antes, esto estuvo descansando un rato, y ahora antes de ir al aceite, lo que vamos a hacer es pasarla por harina, ¿eh? ¿Pasamos por harina? Mirá. Fíjate, un toquecito de harina. Y ahí vamos. ¿Y ahí cuánto la dejas fritándose? De acá, de 1 a 3 minutos, como perfecto, te decía. Si la dejas más, hay muchas veces que la gente dice cuando trabaja en un restaurante, che, yo la quiero bien dorada. Y el tema de dorarlas, y más cuando es con harina, es difícil porque por ahí, si el aceite no está, es muy nuevo, es difícil de que se dore. Entonces, ¿qué pasa? Si es rebozador, por ahí se doran rápido, pero si no, no es recomendable pasarlas de cocción para darle un dorado, porque si no van a quedar gomosas. Mm. Y es cuando la gente va a proponer el grito en el cielo. Exactamente. ¿Eh? Aceite bien caliente, recomendación también importante para que las rabas se doren bien y agarren esa textura, como te digo, crocante por afuera y bien esponjosas por dentro. ¿Bien? Espectacular. Bueno, Yamila González, arquitecta y amiga de esta casa, ¿te quedás a comer rabas? Hay 5 rabas y nosotros somos 5. O sea, los camarógrafos, el coche. No, pero hay, si vos querés, quedate. Lugar para mí. No, entonces, pero bueno, vamos a comprar otro y lo limpiamos. Estamos, bueno, estamos creando la empresa, una pyme, limpiadora de calamar a domicilio. Ajá. Porque sale más barato comprarlo entero, al bicho. Ah, hemos aprendido hoy. Che, qué lindo esto que me trajiste. Bueno, viste, hoy te traigo 2 temas. Wow. Todo para la deco interior, así que bueno. Esto lo tenemos al 50%, así que te traje unas opciones, 50%, estamos liquidando alfombras, todas de diferente tamaño, color, se acercan al local, me cuentan cómo es su espacio, qué quieren. Pero 50% de descuento. Contado efectivo. Contado efectivo, débito o tarjeta en un pago, también corre la promo. Mitad de precio. Esta es una opción, mirá, esta es de 1 metro por 1,5 metros. Mirá el pelo largo, hermosa, divina, como para un living, parecida a esta que tenemos acá. O para la puntera de una cama también, que mucho se usa ahora. Y también te traje para que veas esto, que también tenemos infantiles. Ah, muy bueno. Mirá qué lindo que está eso. O sea, también preciosas. Sí, ¿no? Preciosas. Mirá qué lindo, che. Pero esta no está, ¿están en promo, no? Todas. Todas las alfombras las tengo en promoción. Por eso mismo, se acercan al local. ¿A cuál? ¿En cuál te encuentran a vos? San Jerónimo 2730 y también van a encontrar en el que está acá en Avenida Freire, Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Ese también. Ahí también tienen alfombras en exposición. Igualmente, si no encuentran la que justo les gusta, me mandan a mí, los chicos, mensajes. Les mando fotos, se acercan a mi local. ¿Estas también al 50? No. También al 50, por eso quería mostrarte estas. Son hermosas las de diseño, pero también para que vean que las infantiles también entran en este descuento
para que se acerquen. ¿Y qué más? ¿Tienen algo más en promo? Porque ustedes siempre tienen promo. Tenemos promociones en tarjeta de crédito, tenemos 3 cuotas con un 20% de descuento, 6 cuotas también con un 20% de descuento, 12 cuotas con un 15% de descuento. Estamos hablando ya para cualquier producto de la pinturería y también tenemos todas estas partes de decoración. Y un 25% de descuento en contado, débito o tarjeta en un pago, transferencia bancaria también. Así que, y también depende de las tarjetas, a veces tenemos un 30. Eso ya es dependiendo de la tarjeta. Pero bueno, y también tenemos algunos productos seleccionados de la pinturería, también están en promoción. Así que sería bueno que se acerquen y les comentamos todas las promociones que tenemos vigentes. Yo pregunto siempre, pintura para... Porque estuvimos hablando mucho de las piletas. Y ahí septiembre es el mes de las piletas. Aprovechen porque arranca la temporada. Sí. Arranca la temporada. ¿Hay algún descuento? Sí, también. También tenemos pintura para pileta, sí. Tienen que ir y comentar qué pileta tienen, si es nueva, si la tienen que repintar, qué material es, si es fibra de vidrio, si es de material. ¿Son pinturas diferentes para fibra de vidrio y material? Sí. Y ahí se le recomienda cuál usar. Depende del material y qué opciones tenemos. Tenés base acuosa, base solvente, así que los chicos ahí le van a explicar. Así que tienen que ir y comentar la situación que tienen y ahí les van a explicar los pasos a seguir, cuándo pintar, porque no es lo mismo pintar. Hoy está precioso, pero ayer llovió, entonces teníamos teníamos que iba a llover, entonces si iba a llover no se pinta. Pero sí, ahí sí. Todos los chicos le dan un esquema. Hemos aprendido. Sí. Escucha, y el tema DEC, hay mucha gente que ha hecho un DEC. ¿Te puede mandar una foto? Decir, sí, ¿qué le va a esto? Sí, por algunos llevan barniz, otros llevan pintura. Sí, siempre van y dicen barniz, pero no, en realidad son impregnantes, pintura especial para DEC y demás, cómo se diluye. Tenemos todas esas opciones, van y le preguntan a los chicos, todos lo van a asesorar y le van a decir, en caso de las piletas tenemos un listadito en una hojita, se lo entregamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, para el pintor, porque cada pintor también tiene su esquema, pero es lo ideal, porque si no después vienen los reclamos, la pintura no es buena y demás, bueno, hay que ver qué pasó previamente a la pintura. Y lo estuvimos hablando con Roberto Taboga, que por ejemplo, la temperatura que tenga la pileta tiene mucho que ver en cuánto te va a durar la pintura. ¿Y sí? Si se seca muy rápido, está muy caliente, no te va a durar. Hay que ver todo, cómo, si es un repintado, cómo se sacó previamente, los pasos a seguir para esa limpieza, hay que desengrasar, demás. Entonces, todos son varios pasos minuciosos que hay que seguir con el tiempo estimado también. Entonces, si no se sigue eso, es muy probable que la pintura se levante. Entonces, la pintura es mala, ¿no? Hay que ver previamente si se hicieron todos los pasos pertinentes. ¿Cómo te encuentras vos, la gente? Porque la gente te busca a vos. Sí. Te ve en televisión y te busca a vos. Sí. En San Jerónimo 2730, generalmente estoy todo el día, pero bueno, a la mañana me van a encontrar. ¿Hacen corrido después, ahí? No, ahí hacemos cortado de 8, 12:30 y de 3 a 7 de la tarde. Nada más que yo hago corrido. Entonces a la mañana seguramente me van a encontrar. Igualmente le preguntan al vendedor y le da mi número de teléfono. Acordate que también vendemos cortinas, a medidas, pisos flotantes, empapelados. Entonces si yo no llego a estar, eligen ahí lo que quieren. El vendedor les toma su teléfono y ya el otro día ya me estoy comunicando para pasarle presupuesto, lo que necesitan. A veces me piden para ir a las casas, así que bueno, también voy. Multifunción. Che, mitad de precio, está bueno. 50%. Gracias. De nada. Che, socio de la PyME incipiente, ¿cómo va eso? ¿Cómo va? Van perfectos. Fíjate que ya se están cocinando acá. Ahí te dejé una para que vayas probando también. Mirá lo que son esas rabas. Cómo van quedando, el color que agarran, la forma, la crocancia. También fíjate el crocante que tiene esto. Mirá, veo que esto. Esto es espectacular. Al paladar del cliente, obviamente, es de cada uno. Pero me las pone ahí a 3 metros y yo tengo que laburar todavía un ratito más. Yo te agradezco el gesto, amigo, pero... Bueno. Donde como una, me clavo 3 o 4. Así que yo prefería por ahora. Arquitecta y amiga Alejandra Luesma, que nos está visitando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Microambientes o microdepartamentos? Es un tema que va a dar para intercambiar ideas, para repensar la forma de vivir. Los microdepartamentos o microambientes es una tendencia que nació en Japón y se fue replicando en las grandes capitales del mundo. Y poco a poco se fue instalando en la Argentina. Es una tipología, es una unidad habitacional que está destinada a primera vivienda, a personas que quieren dejar de alquilar,
a personas que se quieren independizar de los padres. Está orientada esta tipología más que nada a jóvenes, estudiantes o profesionales, solteros o en pareja, pero sin hijos. Ahora vamos a comenzar a ver de lo que estamos hablando. Son ambientes muy pequeños. Ambientes muy pequeños, ahí tenemos. Rondan entre los 18 y los 30 metros cuadrados. Y en el mismo ambiente, sí, muy pequeño, en el mismo ambiente conviven el dormitorio, la cocina, el estar comedor y el único espacio delimitado es el baño. Están diseñados y pensados para que las personas que lo habitan puedan, vamos continuando con las imágenes, pasando, ahí los podemos ver, para que las personas que lo habitan puedan realizar todas las actividades diarias de dormir, comer, cocinar, mirar TV, todo en el mismo lugar. Hasta guardar la bicicleta. Está bueno. Están equipados y diseñados con todo lo necesario para que puedas realmente vivir en ellas. Uh-huh. Si continuamos con las imágenes, se puede ver que el equipamiento prioritariamente son camas y mesas rebatibles y sillas plegables. Si vamos continuando... Uh-huh. Ahí se puede ver cómo se rebate la cama. Y se optimizan los espacios. No te queda otra, digamos. Exactamente. Tiene hasta espacios de guardados que son escasos, pero que son óptimos. En TikTok hay un montón de videos de esto, todos son orientales, japoneses o chinos, qué sé yo, sí. Donde meten todo adentro, qué sé yo, y te queda el espacio, es increíble, está buenísimo. Exactamente. Igual, estos edificios con microdepartamentos o microambientes cuentan con amplios y diversos amenities, es decir, lugares comunes, coworking, o sea, lugares compartidos de trabajo, co-living, que son para sociabilizar, piscina, solarium, un gimnasio y, por supuesto, lugares y áreas comunes de lavadero. Está Rubén Bosco, en un rato vamos a charlar con él, vamos a preguntar por qué no se hace en Santa Fe, o si en algún momento se puede llegar a hacer. O sea, un edificio con microdepartamentos, hay gente que quiere eso. Exacto. Bueno, después se lo vamos a preguntar. Bueno, hoy en día podemos decir que la crisis económica del país, claro, la falta de recursos, de ingresos, de créditos, hace que la gente rescinda metros cuadrados para irse a vivir porque están ubicados en lugares claro, céntricos. Entonces, claro, la gente se traslada o en bici o transporte público caminando a realizar las actividades diarias. Eso se puede decir que es una ventaja. ¿Una desventaja qué sería? Y que tenés que ser sumamente ordenado en estos lugares y desapegado de objetos. Antes de comprar algo en el supermercado o si te vas a comprar mucha ropa, tenés que pensar a dónde lo vas a ubicar en ese lugar. Porque los lugares están optimizados, los lugares de guardado, pero son escasos. Lo bueno es que no tenés que recibir visita, digamos. O sea, nadie te molesta. Sí, hasta no vienen los parientes, hay videos y todo que podés recibir visita. No. A ver, hay más para seguir. Hay más imágenes. Bueno, y justamente estos microdepartamentos hacen honor a la premisa minimalista menos es más. Y la pregunta quedaría para vos, para los televidentes, si vivirías en uno, si te hallarías en uno, si comprarías, si alquilarías uno. Qué buena pregunta. Que nos cuenten los televidentes a la línea de WhatsApp. ¿Ustedes vivirían en uno de estos? ¿No? Que nos cuenten. En serio, de verdad, ¿eh? Podría ser, nos mandan algún mensajito y nos cuentan. ¿Se animarían a vivir así? Sí, si estás solo. Es más, ahora van a poner un sistema de bicicletas públicas acá en la ciudad. Que ni siquiera, o sea, te podés mover en bicicleta del centro donde sea, que se va a empezar a implementar en la zona céntrica, o sea que ni la bicicleta tenés que guardar, porque usar la pública va a ser súper barato, o sea que está bueno. En Buenos Aires hasta los complejos, los amenities son súper top y hasta microcines están proyectando para algunos de estos edificios. O sea que vos en tu departamento, Tito, digamos, dormís, estudiás, punto. Después, pileta, asado, ¿no? En los amenities. Esos amenities compensan los metros cuadrados interiores que te hacen falta. Hasta podés, hay algunos que son pet friendly, que podés tener hasta mascotas y todo. Bueno, ¿vivirías en uno? Sigue siendo una buena pregunta. Gracias. Bueno, gracias a vos. A ver, siempre decimos ideas y abrir la cabeza. Qué loco. Después se lo quiero preguntar a Rubén, en serio. A ver qué factible sería esto en Santa Fe. Qué loco, ¿no? Che, tenemos que hacer una pausa comercial. Venimos enseguida. No se vayan. Tenemos un montón de cosas todavía para ustedes. Dale, ya venimos.
Desde San Genaro, Estela y Gigi Toledo nos mandan fotos acá de Antonia, que tiene 9 años. Bueno, muchas gracias. Mandan fotos, mirá qué lindo, che. ¿Qué más? Tengo por acá, había... dice desde Paraná, Eduardo y María Esther. Bueno, muchas gracias. Gente que nos dice simplemente, estamos. Y la verdad que nos encanta que saber que por lo menos están ahí. Rubén, ¿sería factible esto de lo que hablábamos recién con Alejandra acá en Santa Fe? Sí, ¿por qué no? Son opciones distintas de que un desarrollador puede realizar y uno como... comercializarlos las unidades que salgan. En Buenos Aires se está haciendo, son muchos proyectos están hechos en casas antiguas de mucho metraje, por lo mejor por decirte con un patio 18, central 18 20 metros de frente por 60, a lo mejor la casa se desarrolla en frente, lateral y fondo, se realiza el otro lateral, se deja un centro que podría ser a lo mejor para que la gente tenga un centro de manzanas dentro de una casa en la cual ahí se pueden realizar amenities como poner pileta, poner un lugar de reuniones, poner bancos, césped, árboles. Yo creo que la verdad tiene, que en que un haber... espacio tan chico para vivir, sí, que son para diferentes edades también, o que todos pueden precisarlo. Y más con este momento de faltante de inmuebles que puede haber para alquiler, alguien que realmente produzca eso, es muy interesante. Tiene que haber una demanda para eso en Santa Fe. Yo calculo que hay gente que le gustaría vivir en algo así, bien bien chiquito, bien optimizado los espacios y con amenities que le permita cuando quiera ir a la pileta, disfrutar y estar en un lugar, en un espacio más, más amplio que no lo puede tener hasta a lo mejor en otros lados. Pero ante un metro cuadrado, un lugar chico, tenés, como dijiste, los amenities que puedes llegar a disfrutar. Pero sí, son opciones de vida, son opciones de comercialización distintas y todo vale. Está el cliente va a ser el que va a querer disponer o no cuando uno lo comercialice, ¿no es cierto? Vos sos un tipo innovador, de hecho arrancaste con esto, con este edificio pensado para alquileres temporarios. O sea, no estamos muy lejos de eso. No, realmente no. Bueno, del edificio la idea ha sido planificarlo. ¿Te queda alguno todavía? Uno. Realmente ha venido muy bien el programa con respecto a las respuestas que hemos tenido de la gente. Muy bien. Que es un departamento que está en... No sé si se puede dar precio. Es que es un monoambiente. Sí, monoambiente. Un monoambiente llave en mano terminado, $37.000. Claro, ese precio. Y un monoambiente que cuando lo mostraste programas atrás, la gente ha podido ver lo que es la calidad, cómo se puede amueblar. La verdad que es una muy buena, un buen emprendimiento. Yo creo que hay una tendencia, hay una tendencia a cosas más chicas, más coquetas, más no tan ampulosas o grandes, sino más chiquitas, más baratas, pero que te permiten una calidad de vida más o menos aceptable. Parece que va por ahí la cosa. El tema de lo que hablábamos recién, de los microdepartamentos, puede dar para un temporario, más que todo yo calculo puede ser a lo mejor por una opción de vida, algo más chiquito del que quiera estar en pleno centro, o Radio Candioti, o dentro de lo que puede ser Radio Boulevard, que llamamos nosotros. Y bueno, dentro de eso, elegís un lugar más chico, pero estás mucho más cerca del trabajo, y bueno, tus horarios van a ser distintos, disfrutar, pero ya te digo, son diferentes edades, a lo mejor lo que pueden aplicarse para ese tipo de unidad. Otro tema, alquileres. Ahí siguen las conversaciones, pero seguimos con la misma ley. Ha habido reuniones de las cámaras, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la parte de los inquilinos que han sido representados, muy bien representados. O sea, esto es tratar de aunar ideas para un bien común. Fíjate vos que se han anotado ya para ingresar el año que viene, estamos hablando arriba de 9.000 estudiantes. Es una cifra realmente muy grande. Y bueno, no hay inmuebles en estos momentos, porque toda esta disparidad en valores, todas estas reglas que no son claras, tanto en ventas, en alquileres, hace que de las propiedades nosotros teníamos un 35% que estaban en venta hace un año atrás, se retiraron del mercado. O sea, tenés un 35% menos de oferta
de alquileres que el año de alquileres, pasado. O sea, han retirado propuestas de propiedades en alquiler y esas propiedades en alquiler las han colocado en ventas. Justamente claro. Porque no están conformes con las reglas de juego en estos momentos que hay. Yo creo que siempre la libre contratación entre las partes es lo que tiene que ver el gobierno en este caso y que, bueno, dejar librada a las partes. Si vos contratás con un inquilino que está de acuerdo con los valores y los incrementos que le estás pactando, bueno, un acuerdo de parte distinto que cuando siempre te quieren imponer las cosas. ¿Saldrá algo este año respecto de esta ley? ¿Se pondrán? Ojalá que sí. La idea, difícil, ¿eh? La idea fundamental es que de 3 años pase a 2. O sea, ese fue sí. Uno de los clics que hizo. Y la actualización este. En base y a. Y la qué actualización también yo considero que tenía que ser una actualización de partes. Porque hoy estamos hablando del INDEC y bueno, estamos superando el 60% y lo que es si seguimos así va a superar un monto muy superior y a lo mejor entre las partes pactan un monto similar que si después fue más elevado, bueno, es algo que ha venido en beneficio del inquilino, ¿no es cierto? Rubén, hay mucha gente que nos mira de San Genaro, gente que nos mira del interior y que por ahí están preocupados con el tema del alquiler de su hijo, su hija se quiere venir a estudiar a la ciudad. Te pueden consultar, porque por ahí te queda algo ahí dando vuelta, qué sé yo, que te pueden consultar. Con todo gusto. Tenemos la página web, están los teléfonos disponibles. Y lo que sí, armarse de paciencia y por ahí no van a conseguir, pero bueno, dejan el teléfono. Tenemos una cantidad de colegas que todos estamos en el mercado inmobiliario, siempre hablando de trabajar con un profesional corredor inmobiliario que va a estar bien asesorado y bueno, de ahí en más nos pondremos en la búsqueda, que realmente es poco lo que hay para ofrecer, pero bueno, ojalá que esto cambie un poquito para que los que vengan del interior tengan su posibilidad de alquilar, porque no te olvides que en la pandemia un 30 o 40% de estudiantes volvieron a sus lugares del interior. Claro. Hacían todas las clases eran virtuales, ahora ellos están volviendo más los que se suman. Hay mucha preocupación en muchas familias que no consiguen, que no encuentran y es un problema. Bueno, esperemos que se solucione. Esperemos que sí. Gracias, Rubén. Como gracias sí. A vos, por lo que voy a che, a ver cómo decir, no sabes lo que están esas rabas. Muy bien, amigo. La verdad, las rabas, pero a pararte punto perfecto. Germán, ¿en qué andas ahora? Bueno, ahora ya estamos terminando nuestro arroz con calamares. Fíjate que el arroz, una vez que yo tenía ya el sofrito hecho, le agregué las colas y los tentáculos picaditos. Le agregué después también las anillas de calamar para que se vayan cocinando. Como te dije, una larga cocción, una vez que pasan los 3 minutos, para que no queden gomosas ni duras. Y bueno, y le agregué, levanté el fondo con un poquito de vino. Una vez que va a poner el vino, le agregué el caldo con un poquito de azafrán. Y dejo que se cocinen. El arroz doble carolina en este caso. No lo muevo más, igual que la paella. Esto lo dejo que se consuma nomás el arroz, que obviamente no se pegue del todo en este caso. Por ahí la paella se suele hacer el socarrón en el fondo para que quede más rico todavía. Pero en este caso lo vamos a controlar al fuego, que se vaya cocinando bien. Y una vez que esté el arroz a punto, ya está para servir. Te lo voy a mostrar en el próximo bloque seguramente. Dale, buenísimo. Hay un aroma en este estudio. Vamos a visitar una muestra, como siempre tratamos de hacer cuando hay tiempo. Llevarles a ustedes algunas de las muestras que hay en el país. En este caso, un ambiente, tema hotel, bueno, va por ahí, pero tiene que ver con sacar ideas. Como siempre, la producción viaja y muestra estos espacios para aprender juntos. Mirá. Mi nombre es Alejandra Maíquez, soy diseñadora de interiores. Estamos en la edición 2021 de Casa Foa, Distrito del Cano. En este caso, diseñamos una habitación de hotel. A la hora de concebir esta propuesta, pensamos en un lugar de tránsito. Pensamos en una habitación de hotel. La idea fue, desde que conseguimos la propuesta, la idea fue pensar en un lugar que refugia al pasajero.
La habitación está, digamos, si bien es un gran espacio, está como conformada por diferentes áreas. Tiene lo que es el sector de la cama. Por otro lado, aparece en el espacio un gran mueble que va como cambiando de funciones. Es vestidor en uno de los sectores. Lo tratamos con un vidrio que le genera intimidad en la parte del vestidor. Luego aparece una puerta secreta que alberga lo que es la parte del tocador, que remata en una bacha y una piedra retroiluminada. Y por último, la parte del escritorio, que termina de conformar este gran mueble. Lo tratamos como un sector más de trabajo. Lo trabajamos con el mismo material que veníamos trabajando el resto del mobiliario y lo que es la parte de la mesada con una piedra retroiluminada. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Dos cosas antes de ir a la pausa. Una, recuerden que en nuestra página web pueden ingresar, ahí le ponemos el código QR, escanean el código QR y lo llevan, o si no, lo escriben. Y ahí tienen toda la información, tienen nuestras páginas web, incluso para ir a los que hacemos este programa. Y los columnistas, amigos, profesionales, arquitectos, sus redes sociales, sus Instagram. O sea que, y es más, pueden volver a ver este programa que se está emitiendo en este momento en vivo en YouTube. Ya queda cargado ahí y lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. Digo porque hay mucha gente que consulta. Yo no alcancé a escuchar quién era. Se meten en la página o en YouTube, buscan nuestra casa y ahí lo pueden ver. Sí, ah, mirá, este. Buah, ahí tienen toda la información. Eso es número uno. Número dos. Yo no quiero entrar en polémica, pero el programa pasado yo dije que le iba a preguntar y yo les voy a preguntar después. Por más que hoy venga de paella la mano. En el asado, nuestro amigo Germán le pegó una arrebatada a la carne, le pegó una arrebatada que dígame. Son formas de hacer asado. Y ahí hay un par de mensajes que no se encontré, que yo. Dice, 3 horas para hacer asado. Le encajó brasa. Bueno, se lo voy a preguntar después de la pausa comercial. Y hablamos de piedras también en un ratito, así que no se vayan. Pausa, ya venimos.